Hola, ¿qué tal? Bueno, pues esta semana vamos a conocer la historia de tres grandes artistas. Tres grandes artistas que, por circunstancias de la vida, abandonaron su carrera siendo aún muy jóvenes. ¿Queréis conocerlos? Veniros conmigo. Todo iba muy bien al principio, pero todo empezó a empeorar con mis cambios físicos. Cuando una chica cambia de niña a mujer, todo se revoluciona en la moda, porque el cuerpo cambia y al final no es lo que quieren. En mi caso, primero dejaron de llamarme para pasarelas y después poco a poco fueron dejando de llamarme para sesiones de fotos. Esto fue traumático para mí. Aparte de la ayuda profesional, el estar fuera de los focos 100% fueron mi mejor terapia. Y se lo recomiendo a cualquier mujer que pueda pasar la misma situación que yo. ¿Por qué decidiste abandonar totalmente la música? Bueno, yo creo que con los problemas que tuvimos con el grupo, ya mi momento con la música ya pasó. Empezamos con mucha fuerza, empezamos con mucha energía, con mucha frescura, pero 10 años después, yo creo que ya... ¿Pero qué pasó con Playa? Teníais muchísimo éxito y las salas se petaban. Pues se me hace feo contarlo así, pero en realidad fue problemas de dinero, sobre todo. Teníamos el representante del grupo y luego, de repente, cada uno personalmente tenía un representante también. No nos poníamos de acuerdo en nada. Pues mira, Carla, tú bien sabes que la industria está mal desde hace años. Pero bueno, durante la obra aquí en Donosti todo iba bien. Llenábamos el teatro con cada pase que hacíamos y era increíble, la verdad. Pero a la hora de hacer la gira nacional, bueno, yo empecé a ver que había desigualdades en los salarios entre mis compañeros hombres y yo. Y eso era algo que yo no iba a permitir. No tuve otra opción que quedarme a la sombra. Y lo pasé muy mal, la verdad. Porque, bueno, los jefes de la compañía, que no quiero ni nombrarlos, se encargaron de que ningún director de casting me escogiera a nivel nacional. Y, bueno, pues claro, porque hubo un revuelo en la prensa, no sé si te acuerdas de aquellas portadas de revistas. En fin, fue un escándalo que les dejó en muy mal lugar. Al final, creo que la industria está bastante estancada y tiene que dar cabida para todo tipo de cuerpos. Creo que no se puede desechar a mujeres con sueños e ilusiones simplemente por un cambio físico. Por eso ahora haces moda para diferentes tipos de mujeres. Exactamente. Ahora estoy más enfocada en tallas grandes, pero sí que es verdad que siempre intento incluir diferentes tipos de tallas, de razas, de aspectos físicos en mis desfiles. Al final, la industria tiene que tener cabida para todo el mundo. Creo que leí que ahora te dedicas al mundo del arte y la pintura, ¿no? ¿Es algo nuevo o es algo que tenías oculto a los demás? En mi familia siempre ha habido muchos artistas. Mi madre tenía una galería en Barcelona. Entonces yo de pequeño siempre he estado viendo los artistas que llegaban, hablando con ellos. Y la ruptura del grupo fue un poquito la excusa también, la oportunidad de decir, venga, ahora me voy a poner con esto. No me arrepiento de nada, no. Porque, bueno, yo creo que luchar por lo que uno cree es lo más importante. He descubierto una faceta mía que no conocía hasta ahora. Estoy dando clases de interpretación en una escuela de actores de Madrid y la verdad es que me encanta y me lo paso genial y aprendo de ellos cada día. Hoy me he reunido con tres personas muy diferentes y a la vez muy especiales. Hablando con ellas he aprendido muchas cosas, pero sobre todo, que la gente supera de forma heroica sus miedos y las adversidades que les pone la vida. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo. Nos vemos la semana que viene con más historias en Audio.